criamos, pues, a veces igual nos criamos, pues, tanto el monte y con el humano, pues, un ser humano se vive del monte y de la chacra. Y así como uno también hay que criar, pues, a las plantas. A veces igual nos criamos. Criamos en otros montes, porque nosotros vivimos del monte también, porque ahí encontramos leñas, sogas, guayos, conservamos, pues, para poder mantener el agua. A nosotros nos cría el monte y nosotros le criamos al monte y a nosotros nos cría, porque el monte también es como un ser humano, necesita para criarlo. Siempre pues tenemos pausitos, pues no hay que meter pues este tazón, ollas, hay que meter este parte de wingo, pues wingo partido, y se hace en el parte. Y con eso hay que recoger siempre tazón, vuelta, también le hace su miedo al agua. Así decían mi abuelita, mi abuela, así nos contaba. Dijiste, no metan tazón, ni baldes, ni pozolón, si no va a sumir el agua. Pero si me falta, queda normal nomás. ¿Y qué toma mi abuelita? Y el agua también cuando es en libre, es tibio. Y tibio y tienes unos espumas blanquitas, es cuando está fermentando, pues, el agua, es caliente esa adentro. Y por eso, pues, aquí, el que tiene sus aguas, no, ya no, aunque no es de nuestro lado, de nuestro terreno, debemos dejar ya, pues, una parte del monte, así como aquí estamos, del dueño del monte, dice que cuando uno se hace chacra todo, ya va calentando el agua y mañana más tarde, el agua también viene y aprende un momento, sume. No es porque sume, sino se va a aparecer en otro lado. Nosotros acá, así como de agricultor que somos gente del campo, siempre tenemos derecho de cuidar nuestros pucos, nuestros pozos y unos pedazos de montaña para que no se caliente, pues, el agua. Wow. Y también tenemos muchas plantas sembradas aquí de lo que llaman el agua. Por decir, el yacubichino es madre del agua. El agua es también. Aquí todo lo que ves tú acá, todo hay sembrado aquí, diferentes de plantas. Hay agua, yacubichino. Primero es hacer el roso. Y después, tumba. Y después viene la quema. De la quema, pues, ya viene, después de eso viene la siembra. Cuando ya está ya quemado nuestro cuchuna, se dice, ¿no? De ahí, pues, sembramos, pues, maíz, algodón, de todo, pues, le damos ahí nosotros. Siempre es a su tronco. Para sembrar. Primero, para sembrar, pues, hay que trozar toda su cesto aquí, ve. Todo bien rapadito. Así nos han enseñado nosotros también, así. Estos son sembrados boca abajo, que así, ve. Así también se siembra, dice, hecho papa. Bueno, este es un sembrado en quinto aquí. Porque en quinto, dice, se unía también, pues. Dice, las mujeres, dice, jalan su cabeza de su chucho. Y eso, pues, también es secreto. Y el hombre, tienes que jalar tu persona. Que a esta planta, cuando se le ve medio, lo que está medio amarillento, que se hace, siempre iba a haberles hecho la ceniza. Yo tengo que echar todo alrededor de su tronco. Sé que este es, pues, un abono, como dicen, abono de un campesino. Esta ceniza es, como se puede decir, del árbol. No todo árbol nace de la tierra y vuelve a ser tierra. Y cuando yo a esto de aquí le estoy echando esta ceniza, y este mismo le va a dar más abono, se va a desarrollar más. Ya, pues, como dicen, ¿para qué? Para que Abel también se ha de chaval o no. Este de aquí probado que tengo que podarle el día de la llena. Tienen que apodarle sus,
sus primeras sus, sus ramas, no sé que con, cuando ya va yendo, se le poda su bajo y después se le despunta pues a este bajo, pues, a estas puntas para que no se alza demasiado. Y es cuando ya se le troza pues, esas puntas, de ahí va a salir otro hijuelo, se abren y la, el tronco pues tiene que quedar, pues ya como dicen, ya abierto. Y si tú le vas a dejar pues que vaya directo, cuando después va a seguir pasando, se fue más de... Se alza demasiado. No temblamos la gente, cuando está en quinto, pues va faltando unos 3 días para la llena, 4 días, y después hecho bueno, yuquitas. Ahora así, cuando está la luna, así, todo está así, la que pues, mete flaco, flaco, nomás, está. Cuando es acá la luna, cuando está en medio, así, mediodía, así debe ser bueno, en yucas, gruesos, o no come ni, ni pescado, ni frijol. No sé, tiene su secreto, no sé ni leñea. Igual cuando se leñe, debe estar casi puro. Mejor, pues, hay que creer, pues, al pie lo que se enseña a uno también, pues, ese hay que llevar, pues. Yo aquí, aquí alrededor de mi tambo tengo 15 troncos de coco. Pero todo es sembrado respetando la luna. Lo que sembra desde el primer día de lleno, wow, ha sembrado uno mi sobrinita con lo que es piwa, wow, es de mi hermano, de mi cuñada. ¿Sabes por qué siembro piwa? Wow? Porque el piwi dice, echo guayo bajito y cantidad. Y le he echado wow, que el ñuco ñuyaco. El ñuco ñuyaco le he echado para que su jugo salga dulce. Porque mejor que de chicha, mejor que refresco su dulce. Y por eso wow, que yo todo lo que siembro coco y sembrado respetando la luna. Yo le siembro en mengua y en quinta. ¿Sabes por qué digo eso? En mengua cuando le siembro, siembro pues, el ají crece y de esta altura nomás va que se, tal vez se echa rama, bosque. Y de ese bosque y en todas esas ramas se echa guayo. Pero si yo siembro en quinto, en yuyuquilla, solo crece alto. Y si es posible, los dos ramos pueden ir por acá, pero solamente dos ramos como horcón. Todo cuando ya es por madurar, todo cae. Tal vez como dicen vieja con shuyu el ají. Y para sembrar el ají hay que tener secreto, mira. Para que pica el ají, se siembra en verdad con nuestra mujer o con cualquier persona discutiendo. Porque medio discutiendo eres medio enfadado, pues. Y cuando siempre es medio enfadado, después el ají sale picante. Yo toda la vez escribo la cantidad de ají. Tengo el ayuyu, tengo el chajuarurun, tengo el bombucho, tengo charapita, tengo monuyu uchu, lo que dicen, tengo malashu, tengo chinto, tengo eso, warimi, warimucho. Cantidad de ají tengo yo. Charapita. Charapita también tengo. Bueno, digo yo. Yo todo ahí lo que me dan, yo todo siembro aquí. Y todo me lo produce. Son criaturi, huasca toroto, huasca toroto, ahuishu, vaca balishu, yosu barbillo, moi bambino, cayen, cambio, canamit, cambio, no ven, canamit, panamit, tú, abitas, busco. Yo en mi chacra siembro desde su nuevo, wow. No es de, no voy a sembrar el chacra viejo, no. Yo le siempre he metido algodón, ya. Y aparte le hemos metido habitas, habitas. Después maíz. De todo se le metió al colcanto, ahí, chiclayo. Tres fui lo que me sembra, mi hijita lo que me sembra, pues. Colcanto. Voy a sembrar, papá. Este, tres filas de chicle, porque siempre yo no le voy a mezclar cuando quiero sembrar. Wow. Ellos también despensamiento, wow. Siembra, ya lo que ven. Todo, ellos también ven, pues, qué cosa nos hace falta. Qué cosa falta sembrar en la chacra. Eso ya ven, ellos también tienen que sacar pues, a los padres. Wow. Igualito uno, ellos también tienen que crecer. Ya, claro, se nota, ya. O sea, el producto que tú siembras ya no. O sea, ya no tiene rendimiento, ya. De esa manera ya se sabe, ¿eh?, que este chacra ya va a entrar en descanso. ¿Ya? O sea, tú lo que siembras el producto,
ya crecen chiquitos, ya medio amarillentes, ya a la vez sin querer ya crecen. Ya. Para eso estamos sembrando, para que algún día, cuando ya estén en descanso, ellos pues se hacen bosques. Y para que se descanse, pues estamos sembrando esta planta de ajusacha, cualquier tronco de guavas, hay tronco de guavas, guapinas, para que más o menos a 4, 5 años, a 6 años, ya podemos hacemos en otro lado y hacer nuevamente chacra este. Pero a esta planta no la trozamos nosotros, ni cómo, porque a esta le tenemos como purga. Y por eso nosotros no le descuidamos lo que es. Muchos dicen que el cachux no da nada, pero es mentira. Claro, pobres tierras producen. No puede ser que no produce. Produce depende de uno. Y si hay que sacarse el ancho, hay que ser madruguerillo. Lo que yo estoy haciendo para poder consumirle, porque este cachux no se ve lindo, porque cuando aumenta el bebé, a veces ya no se hace ni para leñar algunos palos. Pues nuevamente quiero consumirle y sembrar algunos palos que dan para la leña. Semillas de guava, cosas que es a 2-3 años ya pues son troncos altos y hay para la leña. Bueno, aquí lo que para consumir es difícil para otros, pero para mí yo para consumir la cachucha es para mí es una hierba suave. La cachucha, por ejemplo, la primera picada si le das, légame la cachucha para que no demore. Pues tú le estás terminando, si tienes un pedazo, a una semana, dos semanas, ya está bueno para estar cultivando. Pero muchos le dicen que no, en la cachucha no quiere nada, ¿cómo demora? Yo les pudiera traer a la gente que dicen es que esta es cachucha, yo les pudiera traer a demostrar a mis productos, yo qué es lo que quiero. La diferencia de semillas que yo tengo ahí, mis plantados, tengo mis vidas para pasar ahí con mis hijos. Y no, habemos muchos campesinos que somos nosotros. A veces en nuestra chacra también subo aquí, ya no dejamos ningún retoño. Pero hay muchos que me están preguntando aquí, la gente a veces me pasa, ¿por qué dejas esos retoños? Entonces yo les digo, aquellos tiempos, ya mañana más tarde ya no vamos a tener ni leña. Y así mismo nosotros también estamos a escasez de leña. Y eso nosotros podemos cortar y dejarnos ahí. Y rasparle su parte de abajo para que seque. Y entonces nosotros también tenemos que leñar. Y ahora si no, nosotros no dejamos ese retoño, ¿dónde vas a ir a buscar leña? Cuando no tienes en tu chacra. Y tienes que... Cuando uno se vuelve a sembrar, hay de todo. Así como lo que era antes nomás. Si no se le siembra ya, nunca nos va a recuperar pues al monte. Pues si siembras, hayas madera, hayas horcones, hayas sogas. De todo lo que es en el monte pues encuentras. Porque si no sería el monte, ¿de qué viviéramos nosotros? No viviéramos. Pues. ¿Cómo más vivir si no es el monte? Porque el monte es lo que nos ayuda a nosotros. Si no, ¿dónde hiciéramos chacra? Si no sería el monte, no estuvieran viviendo nosotros también. El monte es lo que nos protege.